Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Iniciamos una espectacular transmisión más de Estampas Salvadoreñas, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciéndoles, por supuesto, su fiel sintonía. Este día nos encontramos en la histórica e impresionante ciudad de Suchitoto, exactamente en hotel y restaurante Los Almendros de San Lorenzo, un verdadero paraíso para que usted pueda venir con su pareja o toda su familia a disfrutar de unos inolvidables momentos. Si no me cree, le invito a ver. De hotel y restaurante Los Almendros de San Lorenzo en Suchitoto, y queremos que nos comente qué es lo que nos ofrece este precioso lugar para cuando vengamos a hacer turismo, por supuesto, acá en Suchitoto, podamos hacer uso del servicio de restaurante y también del hospedaje. Sí, pues muchas gracias por haberme invitado y por estar aquí en el hotel. Primeramente les quería decir que Suchitoto es una ciudad preciosa. La gente se pasea tranquila en la mañana, en la tarde, en la noche. Es una belleza ir a ver toda su arquitectura, sus balcones. Y en el corazón de esta ciudad colonial es donde se encuentra el Hotel Los Almendros de San Lorenzo, donde contamos con 12 habitaciones, todas con una decoración particular, muy bonitas. Vamos desde los cuartos dobles hasta la suite colonial, suite apartamento y el nido para los enamorados, que es una casita fuera del hotel con su piscina propia, terraza, vista al lago. Y sobre todo, pues tenemos este restaurante que está abierto al público en general, con una carta de menú internacional donde se han mezclado los sabores mediterráneos
con los sabores nuestros salvadoreños, naturalmente los almendros de San Lorenzo, los espero a ustedes con los brazos abiertos. El restaurante de los almendros de San Lorenzo tiene un estilo muy elegante y en el que se preparan sabrosos platillos con una fusión de sabores mediterráneos y salvadoreños. Por las noches puede pasar a menos momentos en el área del bar, aunque también existe un anexo externo del hotel, creado para la diversión de todos los huéspedes. Hablamos del Chucho Aguacatero. Los almendros de San Lorenzo. Arte, confort y un delicado sabor. Continuamos con más estampas salvadoreñas desde los almendros de San Lorenzo en Suchitoto. Y desde aquí damos paso al siguiente reportaje para conocer de toda la aventura y deliciosos platillos que nos ofrece restaurante El Corralito. Veamos. El Corralito es un espacioso restaurante rodeado de naturaleza que se ubica en el kilómetro 26 de la carretera hacia Santa Ana. El acceso es por la entrada de la residencial Pasatiempo. Entrando al restaurante podrá constatar cómo la naturaleza cobija todas las instalaciones. Las amplias instalaciones nos permiten disfrutar de paseos a caballo y también existe una escuela ecuestre para aprender el arte de montar a estos majestuosos ejemplares. El Corralito se vuelve el lugar ideal para el desarrollo de diferentes celebraciones como capacitaciones, retiros y cualquier tipo de evento social. Puede llevar a cabo su actividad en las zonas verdes, utilizar las canchas para torneos deportivos y también hacer uso de los salones privados. Luego de un poco de ajetreo, puede pasar a refrescarse a la piscina. Si anda en búsqueda de adrenalina, el Corralito le ofrece la oportunidad de disfrutar de un parque de aventura extrema, donde encontramos opciones como el circuito de cuerdas que pone a prueba nuestro equilibrio. Otra alternativa es el canopy que nos transporta a través del entorno natural desde las alturas. Uno de los deportes más emocionantes es el muro de escalar, una actividad que no dudamos en experimentar y que nos hizo estirar los músculos de nuestro cuerpo y concentrarnos al máximo. Sube la mano derecha. Después de recorrer el complejo deportivo, pasamos al área del restaurante, un espacio decorado al estilo campestre y con agradables detalles que vuelven más ameno el tiempo de la comida. En el restaurante podemos encontrar deliciosas opciones con una preparación 100% natural, un concepto de cocina saludable que nos brinda los más ricos sabores y a la vez nos alimenta sanamente.
Restaurante El Corralito. Un sabor saludable lleno de emociones. Termales de Santa Teresa, ubicado en el departamento de Aguachapán, es un spa de aguas termales que le ofrece una oportunidad única para disfrutar de la naturaleza. Lo cálido de sus aguas le hará librarse del estrés y disfrutar de un baño rejuvenecedor. El Hotel de Montaña de Termales de Santa Teresa le ofrece cabañas amplias y acogedoras, ideales para vacaciones en pareja o en familia. Un baño en las aguas termales de Santa Teresa le permitirá nivelar su pH, agilizar su metabolismo, liberar toxinas y eliminar virus y gérmenes. Recorrer el sendero de los ausoles le permitirá apreciar de cerca el ausol Santa Teresa, el más grande de toda Centroamérica. Las propiedades curativas de las aguas termales son reconocidas desde hace más de 100 años, por lo que un paseo en Termales de Santa Teresa lo llenará de vitalidad. Termales de Santa Teresa, el lugar exclusivo para relajar su cuerpo y mente, llenarse de vitalidad y sentirse más joven. El pasado 7 de septiembre se estuvo llevando a cabo el tradicional Día de los Farolitos en Apaneca. Nosotros fuimos parte de esta maravillosa actividad y queremos compartir con todos ustedes cómo la pasamos. El pasado 7 de septiembre, Apaneca se llenó de un ambiente solemne y espiritual para celebrar la segunda noche de luz y esperanza. Evento conocido popularmente como el Festival de los Farolitos. Antes de entrar al casco urbano, decidimos hacer una parada sobre la carretera para disfrutar del rico sabor de los asados de la parrillada de Apaneca, restaurante buscado por muchos turistas por el sabor de sus carnes, preparadas a base de ingredientes naturales. Desde tempranas horas, cientos de turistas se hicieron presentes para ser parte de esta tradición. Finalizando la tarde, podía observarse cómo los apanequenses ponían empeño en decorar de la mejor manera su altar. Mientras el evento comenzaba, los asistentes disfrutaban del festival gastronómico, artesanal y de música religiosa en vivo. El evento arrancó oficialmente con una concurrida misa. Este evento se desarrolla por cuarta ocasión en Apaneca, en la víspera de la celebración del nacimiento de la Virgen María. Son muchas las familias que presentan sus altares en honor a la Virgen, los cuales pueden ser apreciados recorriendo las principales calles de Apaneca. Lo característico de los altares es que son adornados por farolitos de colores, razón que le da el nombre popular a la tradición. Una procesión con la imagen de la Virgen recorre las diferentes calles y el torito pinto entretiene a quienes observan el recorrido.
La celebración religiosa termina con una quema de pólvora en honor a la Virgen. Bueno, me encuentro con el alcalde del municipio de Apaneca, que está celebrando el Día de los Farolitos, esa tradición que ya tiene mucho tiempo de estarse realizando, y queremos que nos comente cómo ha sido el proceso, un poquito de todo lo que se ha pasado para llegar a este día en el que hemos visto que es algo realmente muy precioso. Pues ha sido un proceso muy bonito, la gente católica ha promovido esto, la iglesia, el cura, el sacerdote ha estado promoviendo y la gente pues le gusta mucho porque este es algo muy diferente a las fiestas patronales. Este es cristiano, un evento muy bonito de cultura de Dios. Aquí se habla la palabra de Dios y es la víspera de la Virgen María. Entonces eso nos conmueve y pensamos que Dios está con nosotros en Apaneca. Nos sentimos alegres y gracias por venir ustedes aquí a este municipio más bello. La mesa de honor premió a los mejores altares y de esta manera se clausuraban los actos. Con la música del grupo Dei Verbum, nos despedimos invitándole a ser parte de las actividades que realizan los pueblos vivos de El Salvador. Y como lo prometido es deuda, este día estaremos dando a conocer el ganador o ganadora de una estadía en el hotel más antiguo de El Salvador, Hotel La Palma. Esta cortesía consiste en el uso de una habitación para 4 personas por 24 horas, el desayuno, el uso de las instalaciones y, por supuesto, de una excelente atención. Para hacer esta rifa, nosotros nos vamos a apoyar del siguiente programa, el cual nos va a escoger un número al azar. Han sido 43 personas las que han participado. Y el programita por acá ya nos dio el número seleccionado. Ahora vamos a ingresar a nuestra fanpage. Y por acá estamos viendo todos los inbox que nos mandaron con la respuesta. Y por acá está el seleccionado. Y vemos la respuesta. Sí, está bien. Vamos a verificar si le ha dado like a nuestra fanpage. Y es correcto. Bueno, ya tenemos entonces a nuestro feliz ganador, el cual podrá disfrutar de unas vacaciones inolvidables con su familia. Esto, por supuesto, gracias al hotel más antiguo de El Salvador, Hotel La Palma. Y nosotros continuamos siempre en la búsqueda de una nueva compañera de aventura. Son 4 las chicas las que continúan en este proceso y hoy Daniela Mejía nos va a presentar el siguiente reportaje para conocer de lo que nos ofrece la posada de Suchitlán. Veamos. Bienvenidos todos a un nuevo reportaje de Estampas Salvadoreñas. Mi nombre es Daniela Mejía y este día le llevaré a conocer un maravilloso lugar por su comida, por sus instalaciones y por todo lo que ofrece a las personas que estamos dispuestas a visitar este lugar. Así que acompáñenme a conocer más de la Posada de Suchitlán. La Posada de Suchitlán es un paraje natural lleno de historia y cultura ubicado en Suchitoto. En la Posada de Suchitlán encontramos una hacienda con estructura colonial que nos transporta al pasado mientras recorremos sus pasillos y patios. Una serie de mágicas fuentes decoran todo el lugar. En el restaurante se sirven platillos preparados como en tiempos de la colonia, con un auténtico sabor criollo. Cuenta además con decoración de la época y una exclusiva vista hacia el lago de Suchitlán. Desde este balcón tendrá un espacio exclusivo para la meditación, momentos en pareja o disfrutar de la lectura con el lago como fondo.
Y seguimos acá en la posada de Suchitlán. En este momento me encuentro muy bien acompañada por Silvia Guillén, administradora de este maravilloso lugar. A ver, Cintia, cuéntenos acerca de la historia de este lugar que hemos ido conociendo y que tiene tanta estructura colonial. ¿Cuál es la historia de la posada de Suchitlán? Realmente, hace años el señor Don Arnie, el fundador de lo que es la Posada de Xochitlán, conoció este lugar que ahora es la Posada de Xochitlán, y a él le encantó y lo enamoró lo que es la vista hacia el lago. Entonces él ya con el lugar que conoció y todo eso, se fue a su casa y llegó contándole a su esposa del lugar que había conocido. Después de eso, ellos empezaron a planear, como ellos le llaman, una locurita. Porque no sabían realmente en qué se iban a meter, no sabían nada de lo que era hostelería, nada que ver. Pero igual, como usted ve ahora, aquí estamos en este casco de hacienda, ya muy remodelado, muy cambiado, pero sí siempre manteniendo la estructura colonial del lugar, de la época, de todo tipo de evento. Nosotros estamos dando el servicio para todo público, ¿verdad? Pues hemos pensado en este fin de semana largo para todas esas personas que se vengan a vivir la independencia de Suchitoto, ¿verdad? Pues sí, tenemos ahora una promoción en el hotel. Está a $40 por persona en ocupación doble, desde el día 13, 14 y 15. Así es que es una oportunidad que ellos pueden venir, se aprovechen, el desayuno está incluido. Y pues yo les aseguro que se la van a pasar muy bien, ya que tenemos la piscina que los está esperando con un agua bien fresquita. Aparte de eso, el restaurante con la comida criolla, que es exquisita. La posada de Suchitlán cuenta con bellas y cómodas habitaciones, con finos detalles y sorpresivas decoraciones para momentos inolvidables. También posee espaciosas suites con terraza y vista al lago. Le aseguramos que no hay mejor experiencia que dormir profundamente en esta suite y al amanecer dejarse despertar por los rayos del sol y el sonido de los pájaros. Por la tarde, disfrute de un sabroso postre acompañado de un exquisito café. Si tiene gustos diferentes, puede pasar al bar y disfrutar de su bebida favorita. No puede irse de la posada de Suchitlán sin pasar por la tienda de artesanías para llevarse un lindo recuerdo. La posada de Suchitlán, un elemento integral de la historia de Suchitoto. Hemos llegado al final de esta maravillosa media hora y no nos queda más que agradecerle primeramente a Dios por permitirnos compartir cada una de nuestras experiencias haciendo turismo. Agradecerles también a ustedes su fiel sintonía. Les estaré esperando el próximo sábado a las 5:30 de la tarde y el domingo a la 1 de la tarde para que juntos sigamos descubriendo los destinos más impresionantes para hacer turismo. Recuerde, solo por Ágape TV, tu canal positivo. Nuestra tierra nos enseña cada estampa, Salvador.